thank mm -hmm. you Muy buenos días, buenos días a los invitados y adelante. Gracias. Bueno sean bienvenidos todos ustedes a este conversatorio sobre violencia política por razones de género. Muchas gracias a Luis por la participa por la presentación y a mí me gustaría mucho agradecer a mi universidad, pero sobre todo a los estudiantes de la universidad esta convocatoria, est la organización de este congreso, eh, quienes nos hemos atrevido a organizar este tipo de cosas, sabemos el esfuerzo de logística, de eh, coordinación que esto requiere y que los alumnos lo hagan dentro del departamento de derecho me parece que es algo que debemos felicitar y congratularnos por ello. Así que bienvenida a la participación. Gracias a todos los que participan en la organización, porque el trabajo que se van a llevar estos tres días, yo creo, los va a dejar extenuados, supongo yo. Así que muchas gracias a todos. Me gustaría presentarles a nuestras invitadas. Son dos buenas amigas mías, así que me siento como muy en confianza. no eh, Les voy a presentar a la magistrada Marta Mercado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Electoral, por la misma Casa de Estudios. Se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada, así como en la Sala Regional de la Ciudad de México fungió como asesora en la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y fue directora del instituto de la formación y capacitación del tribunal electoral de la ciudad de méxico se ha enfocado al estudio e investigación del sistema jurisdiccional del derecho electoral control de convencionalidad libertad de expresión acceso a la información eh, propaganda política electoral y asuntos que tienen que ver con la participación política de las mujeres. Ha dictado diversas conferencias a nivel nacional en materia de género y derecho electoral. Actualmente es magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Les pido un aplauso para, para la magistrada Mercado. Aplausos. Presento en representación de la magistrada... Eh, María del Carmen carrón Castro, a Sonia Pérez Pérez, es egresada de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en Derecho con mención honorífica por la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta y secretaria auxiliar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ha sido asesora del consejero electoral en el entonces Instituto Nacional Electoral. Asimismo, fue coordinadora de investigación en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y colaboró en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es coautora con el doctor Cipriano Gómez Lara del Glosario Jurídico Procesal y de Derecho Procesal Civil, Banco de Preguntas. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues este, esta mesa está un poco pensada en términos de que a conversar con, con estas dos eh, mujeres expertas en el tema de género y de la participación política en materia electoral. Así que si les parece bien, les platico la organización de la mesa. Yo voy a pedirles a cada una de ellas que expliquen algunos de los temas que nos trajeron preparados y luego haremos una especie de eh, discusión a partir de mis preguntas con la finalidad de que ustedes puedan tener eh, un poco los análisis que ellas pueden producir los puntos de crítica, las ausencias y las obsolescencias en términos de esta materia que se empieza, digamos, a discutir en el ámbito político electoral con mucha fuerza en nuestro país. Eh, si les parece bien, discutiremos a, alrededor, por el tiempo que nos queda, de unos 20 minutos y luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas, dependiendo de cómo vayamos leyendo al público también, si les parece bien. ¿no? Bueno, pues me gustaría eh, pedirle a la magistrada Mercado, me haga favor de platicarme cómo ves el panorama internacional en materia de violencia política eh, y cómo lo ves en materia de género, es decir, cómo juega en materia de género todo el sistema internacional y en qué condiciones estamos como país. La petición solo es porque ustedes son jóvenes, pero uno que ya está grande, pues cambian un poco las circunstancias. Antes que nada, doctora, gracias por la invitación. Sonia, es un gusto. Nuevamente coincidir, es un gusto. Me voy a permitir platicarles un poquito, antes de entrar de lleno al tema, este, una opinión que tengo muy particular. Primero, a todos y cada uno de los organizadores, felicidades. Estos foros son necesarios. Es muy ilustrativo que ustedes traigan a las personas que de una u de otra manera estamos apoyando o estamos tratando de generar criterios y moviendo los temas. De verdad, felicidades. Hemos tenido oportunidad de estar en lo que hoy se llama OPLES locales, las famosas OPLES, y tienen muchas inquietudes a nivel estatal si hacen observatorios para, concretamente para este tema de violencia de género. Lo que nosotros les decimos es hagan observatorios, son temas que dan y que deben ser seguidos puntualmente. Ahora bien, Sonia es una gran secretaria de estudio y cuenta. Para mí es un honor compartir la mesa contigo y de decirlo. Sonia trae todos los temas, los está viviendo de carne propia. Y la doctora Keila, pues vaya, expertaza. ¿no? Yo solamente soy magistrada, entonces, como verán, me quedo chica, pero bueno. <laughs> Para mí es un gusto. Este, les comento. Sí traigo los temas, me gustan los temas. Y yo, como magistrada, me estoy estrenando hace aproximadamente un mes. Lo que a mí me permitió y esta investidura y este cargo. Impulsar más los temas. Les platico cómo lo veo yo, qué expectativas tengo, qué conflictos tengo, y me permitiré en su momento comentarles y hacerles referencias a algunos casos muy concretos que me parece que es lo que a veces denominamos, no sé si todavía existe el término práctica forense, que a mí me parece que es lo más enriquecedor, la, la resolución del problema en sí. A ver, nos invitan a nosotros, a mí me hacen la invitación concreta para hablar de violencia de género. Creo que lo primero que hay que decir es que no es un tema en boga, no es un tema de moda. Es un tema que hiere susceptibilidades, sí. Es un tema que a los actores políticos les genera una estrategia nueva y que de una u otra manera seguramente están pensando cómo solventarla y seguir con sus dinámicas de propaganda político-electoral y demás y sorteando ley en algunos casos concretos. ¿Por qué es importante la violencia de género? ¿Por qué es importante el tema de hombre-mujer? No es un tema doctrinario, no es un tema histórico, es un tema actual, es un tema de igualdad forzosa, de desarrollo social, económico, de paz social. Es un tema de justicia social. Clases desprotegidas, híjole, chicos, ¿qué les diría yo? Pues no sacota mujeres. Y soy mujer. Sacota grupos vulnerables, que nos encanta el término, que son grupos vulnerables, hoy plenamente conocido, mujeres indígenas ancianos, gente de la tercera edad, menores, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, una cosa que se llama interés superior del menor, que también se viene reconociendo como un sector vulnerable de la sociedad. Si no lo traen en el radar, yo les recomendaría que lo empiecen a traer en el radar. Hay muchos criterios innovadores respecto a proteger el interés superior del menor, la imagen del menor, que no se exponga en propaganda, sobre todo de índole político, electoral, etc. Voy a los temas concretos. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿De verdad tenemos que cambiar los roles? Yo conozco familias formadas, establecidas, las familias hoy parecerían atípicas, muy entre comillas lo digo, hombre, mujer, a veces la mujer está trabajando, el hombre asume roles de casa y no pasa nada. Tenemos que cambiar estereotipos, tenemos que cambiar dinámicas y tenemos que cambiar las proyecciones tal como son. ¿Por qué nos tardamos a nivel internacional y más a nivel nacional a reconocer el conflicto? Es concreto y creo que es muy evidente. Porque eso sensibilizaba y porque eso evidenciaba los rezagos. Y hoy día lo sigue rezagando. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos un poquito, todo quedó, en, bueno, más bien, todo empieza a nivel de movimientos sociales. Y aquí en este término de movimientos sociales hay una cuestión que me gusta mucho y me voy a permitir decírselas. ¿Qué es un movimiento social? Es un movimiento donde están incluidos los que normalmente están excluidos, la principal característica del movimiento social. ¿Cuál es el diagnóstico actual? De verdad hay diagnóstico, de verdad tenemos estadísticas. Creo que nos quedamos cortos. Creo que nos falta el diagnóstico. Se saca de simples conjeturas, se saca de medios, se saca de asuntos que vamos conociendo en materia de político electoral, en materia de ejercicio acceso al cargo de la posibilidad de que la mujer acceda a cargos de decisión. El diagnóstico es que nos falta. El diagnóstico es que estamos pendientes todavía, pero estamos haciendo algo. Y estos foros sirven para tomar esa idea. ¿Qué es violencia de género? Se ha acotado. Se ha acotado mucho que todo lo que sea violencia de género es contra la mujer. Yo aquí me permito, doctora, hacer un cuestionamiento. Si violencia de género es todo lo que se incluye o se entiende como mujer. Yo la verdad es que no alcanzo a sumar completamente o a hacer conteos, pero veo muchos hombres y veo muchas mujeres. Hagamos un ejercicio muy, muy rápido, si me permites, doctora. Levanten la mano todos los hombres y nos daremos más idea. Híjole, más o menos pares, ¿no? Yo digo a ustedes como hombres, no les genera la duda. ¿Y en algún momento la violencia de género va a ser para ustedes? Porque hay casos de mujeres que golpean a hombres, finalmente. Espero que ninguno de aquí se ha golpeado y evidentemente ni golpeador ni golpeadora, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, está bien. Esto es para ustedes. Participen, por favor. El tema concreto es este. Nace a nivel internacional, porque a nivel internacional, porque ya no había escape, ya era demasiado lo que estaba pasando y lo que estaba circulando, ya era demasiado evidente. Nace con movimientos sociales, sí. Nace un movimiento social importante. Llamado feminismo, que hoy ya me parece que es toda una teoría, toda una doctrina del feminismo. He de decirlo, hubo un momento en que yo fui muy feminista cuando era joven, y ustedes están jóvenes, chicas, pero créanme, el día que me embaracé dije, ¡ay, no somos tan iguales en ciertas circunstancias! Y tenemos que reconocerlo. El tema de la mujer no es un tema de discurso, es un tema real. Nosotros, y sin ofender a los chicos, a lo mejor tenemos la capacidad, entre comillas, insisto, de atender hijos, marido, casa, perro, trabajo, asesores, doctor, etc. ¿No? O a lo mejor tienen la novia que dice: Oye, es que, ¿por qué solo puedes contestar el mensaje? Yo puedo contestar el mensaje, hablar y estudiar, ¿no? ¿No? De pasada. Pero bueno, en fin. ¿Qué ha sido lo más importante de esto? El tránsito. El tránsito que me parece se ha sensibilizado. Y aún así, cuando la doctora este, Sonia, doctora de cariño y de respeto, tocará el tema, el protocolo y los protocolos que existen, ya hubo una etapa de concienciación, ya hubo una etapa de difusión, tenemos que seguir con esas etapas, pero también tenemos que llegar a la etapa de cero discurso, totales acciones, totales acciones. La ventaja es que en materia electoral concretamente, en violencia política de género, las autoridades estamos totalmente sensibilizadas y nos da por emplear algo que se llama juzgar con perspectiva de género, que ya platicaremos un poquito más. No todos los movimientos corren la misma suerte, he de decirlo. Este movimiento en particular ya ha dejado de ser un movimiento, ya es una realidad, que es la violencia de género, que es el acotar, es el estudiar y es el detenerte, analizar realmente cuáles son los contextos. Asuntos internacionales o conceptos internacionales. Igualdad. ¿Qué es la igualdad? Igualdad de circunstancias, igualdad de contextos, igualdad de oportunidades, igualdad de ingresos. Ustedes lo verán y lo van a concientizar mucho cada vez que lo, lo se sometan o se encuentren en este tema. Sí, y no es un tema de discurso, insisto. Puede ser que cueste un poco más de trabajo cuando se es mujer. El tema es que no podemos victimizarnos tampoco. Y tenemos que tener mucho cuidado para dilucidar cuando es un tema de violencia de género o cuando es un tema de discriminación. Netamente, discriminación. Netamente. Y ahorita vamos a platicar esos temas. Retomo muy rápido para darle el uso de la voz a Sonia. Declaración de Igualdad, 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia. Deben de comportarse fraternal, fraternalmente los unos con los otros. Entre comillas fraternalmente, ¿no? Pero fíjense desde cuándo empieza a generarse ya una inquietud más latente a nivel internacional. Toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna de color, raza, sexo, idioma, religión, opinión. Igualdad ante la ley, el reconocimiento absoluto a nivel internacional de un derecho de audiencia en igualdad de circunstancias. Hombres y mujeres tenemos derecho a ser oídos por tribunales, en igualdad por un juez competente. 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Las personas somos iguales, está estrictamente prohibida la discriminación. El tema de todos estos instrumentos internacionales y todo lo que podemos tener a nivel nacional es que la discriminación no solo es un tema de documento, es un tema de cultura, es un tema generacional. La Convención Belendo para, 1994, elimina la violencia. Eliminar la violencia es una condición indispensable para el desarrollo y participación. Hay derechos expresos reconocidos a la mujer. Empezamos a avanzar. 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Un objetivo muy claro, totalmente claro, sobre todo en un instrumento internacional. Acelerar las estrategias. Acelerar estrategias es crear políticas públicas, que sean parte de la sociedad, que estén concientizadas y que sean aplicadas. De nada sirven las políticas públicas si no están aplicadas pero se conoció a nivel internacional. Reconoce también la importancia de compartir el poder entre hombre y mujer. Si alguien gusta, sobre todo en aras a lo que yo les decía, que ustedes como hombres también podrían decir algo, aquí hay espacio, vénganse un chico de ustedes, porque este es un espacio no de mujeres nada más. Y de verdad, Sonia tiene un lugar y yo tengo, si hay alguien que está aquí adelante, con mucho gusto. Y así nos vamos. A nivel internacional, se habla también en 1995 de la adopción de medidas inmediatas que estén certificadas y que sean reales. Se habla de un crecimiento económico forzoso para la igualdad, que la igualdad generaría. Y se hablan de discrepancias entre el derecho internacional y los derechos humanos, lo que yo les decía al principio. ¿Por qué nos tardamos? Porque era evidenciar. Y a nadie le guste que se le evidencien errores. ¿Qué se rescata? ¿Qué se pretende? Procedimientos administrativos complejos es lo que había. Hagamos los sumarios, hagamos los más accesibles. Sensibilicemos a órganos judiciales. La doctora es parte de un órgano judicial, yo también. Estamos sensibilizadas, el compromiso es ese. Present que haya representación suficiente de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Ustedes lo están viendo y seguramente es un tema de día a día en medios, incluso Facebook porque yo soy viejita, todavía leo periódicos de vez en cuando, pero ustedes están más jóvenes y en Facebook es increíble la información que se va generando, sin irle el Estado de México ahorita, tenemos candidatas mujeres, candidatos hombres, y vamos, incluso hay quejas, se los digo porque es un tema de conocimiento público, hay quejas con el motivo de la elección del Estado de México de violencia de género hacia las candidatas. ¿Qué se pretende adoptar? Prioridades. Proteger a la mujer, proteger derechos humanos, Incorporar principios de igualdad y garantizar la práctica. Lo más importante es esto. No teoría, práctica, acciones concretas. Diseñar y fortalecer programas de protección de derechos y su ejecución y adopción de medidas urgentes. ¿Qué hizo la CEDAW en 1979? Establece una obligación latente de garantizar derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. La máxima participación de la mujer. Forzosamente. Define el acedo de la discriminación contra la mujer. Trata de modificar papeles. Y aquí me voy a permitir decirles, con esto voy a cerrar mi intervención muy rápidamente y me voy a adelantar a un caso práctico que me resulta muy ilustrativo y me gusta mucho compartir. Y empiezan a nacer en este, alrededor de, 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 de esta época algo que se llaman acciones afirmativas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar de las acciones afirmativas. Les platico un caso concreto, o sala superior. El INE, bueno, en entonces, entonces IFE, saca una convocatoria del Servicio Profesional Nacional Electoral dirigida a puras mujeres. Queremos que entren mujeres a servicio profesional electoral. Evidentemente, y a lo mejor en su cabeza ya está generándose la idea, de los chicos sobre todo, ¿por qué puras mujeres? 78% del Servicio Profesional Nacional Electoral eran hombres, 20% eran mujeres. Ahí está la respuesta. Creo que te voy a sentir, Luis. Esa era la respuesta. Y lo impugnan, impugnan la convocatoria. Yo les pregunto, y ayúdenme por favor a coro abierto, si ustedes estarían de acuerdo en una convocatoria exclusiva para mujeres. Bueno, aunque aunque están tímidos, bicaritas. Y cabecitas moviéndose, por allá viendo que. Nah, ¿Cómo? Y sí, la verdad es que es un gran tema, chicos. ¿Qué hizo Sala Superior? A ver si están de acuerdo. Finalmente, este es un espacio académico y me lo voy a permitir así. Sala Superior dijo. Hay una cosa que se llaman acciones afirmativas. Tú tienes 78% de hombres, 21% de mujeres, términos porcentuales, punto y tanto. Esta convocatoria lo único que va a permitir, lo único que va a permitir es que tú en dado caso sumes a 25% mujeres. Sala Superior resolvió, me parece atinadamente para el momento histórico, porque hay que decirlo, es una convocatoria es una acción afirmativa que lo único que pretende sumar es resolver de manera temporal problemas. No tienen por qué ser permanentes. Las acciones afirmativas, lo podríamos discutir, no son permanentes. Porque en 200 años, con tantas acciones afirmativas, a lo mejor es a la inversa. Somos más mujeres que hombres en cargos de elección popular, en cargos de toma de decisiones. Y Sala Superior lo que le dice es eso. Es una acción afirmativa, temporal, no es permanente. Solo te garantiza un, 20, un 4% porcentual más de aumento conforme un test de proporcionalidad es idónea, es proporcional y es necesaria. Alguien por ahí votó en contra porque son de los asuntos que no salen por unanimidad, inevitablemente, y decía, no, yo creo que la convocatoria debe de bajarse y ordenarse una nueva, en el sentido que sea abierta a hombres y mujeres, pero se dé preferencia a mujeres. Complicado, ¿no? Muy complicado, porque ese término preferencia... Es si quieres, lo oyes, si quieres, va, si quieres, la tiende, si no quieres, no. Finalmente. Se los dejo a reflexión. Me parece un asunto interesante. La convocatoria quedó firme, la convocatoria se hizo, se llevó a cabo, se subió en puntos porcentuales y hay más población de mujeres en este Servicio profesional nacional electoral. Insisto, me parece que los casos prácticos son los más ilustrativos, porque es la aplicación y la resolución del problema concretamente. Si quieren que nos vayamos con teoría, adelante. Prefiero casos prácticos. Gracias. Gracias, Marta. Miren, yo, yo tengo la impresión, digamos, un poco respondiendo a, a Marta ¿no? y la inquisición que nos ha generado, pues yo tengo la impresión de que esta paridad por acciones afirmativas que generamos en el Poder Legislativo a partir de la reforma constitucional no ha alcanzado a permear al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. O sea, Marta nos habló del poder, eh, de, de poder jurisdiccional en términos de materia electoral. Pero si ustedes ven al Poder Judicial en general, al federal, el porcentaje es 90-10. Es peor todavía. Muchísimo más grave. ¿no? Y yo tengo la impresión que mientras no tengamos juzgadoras ni mujeres en puestos de decisión, eso nos complica. Ahora bien, también me gustaría, por ejemplo, y, y yo creo que eso es una parte muy importante, la Suprema Corte voltea a ver este asunto de la violencia de género, ¿no? Y entiende, en términos de una dimensión muy amplia, por qué sus juzgadores tienen que dictar sentencias con perspectiva de género. Es decir, la ley plantea elementos de igualdad formal. O sea, formalmente somos iguales, pero informalmente. Es decir, en términos consuetudinarios, hay un proceso histórico de rezago de las mujeres, que me parece que es la aportación de uno de los documentos que hay que leer con mucho cuidado porque a mí me parece que es un documento muy bueno. El protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿no? Y ahí yo creo que Sonia tiene que llevar la voz cantante. ¿no? Sonia, platícanos un poco como, cuáles has visto que son las aportaciones de ese protocolo para, para cuestiones jurisdiccionales. Bien. Eh, buenos días a todos, muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en representación de la magistrada, eh, un gusto también compartir con la magistrada Marta, eh, con la doctora Keila. Principalmente Marta, eh, sé que se ha incorporado a los órganos electorales, es muy importante que tengamos mujeres, pero que tengamos mujeres preparadas. Entonces, eh, tenemos un ejemplo y esperemos que así siga en la integración de los órganos, porque tal como lo menciona la doctora Keila, no están las mujeres aún ocupando los, el mismo porcentaje de lugares en los órganos de decisión. Y eso es muy importante, eso es algo que se está impulsando y esperamos ver resultados a ustedes. Esperamos que les toque ya ver e integrar esos órganos en equidad de género. Bueno, ahora respecto de lo que comentan, eh, sí me gustaría comentar dos cosas sí, la es muy importante el protocolo. sí, la suprema corte eh, lo elaboraron en 2013. por qué? pues porque atendió también a casos como el de campo algodonero, en donde ya la responsabilidad del estado fue eh, manifiesta. Eh, ya hubo criterios de autoridades internacionales donde dijeron, es que tú como estado estás fallando y entonces por eso como una respuesta viene el protocolo. porque es muy importante. Hablamos de no solamente de materia electoral, sino eh, la Suprema Corte estableció los parámetros para que todos sus jueces, desde los juzgados de distrito, magistrados, las propias este, salas de la Corte, los propios ministros, eh, tienen que juzgar con perspectiva de género. ¿Cuál es un eh, elemento? Bueno, una noticia buena y una mala, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la mala? que el protocolo solamente son los parámetros, es como una recomendación. No es una cuestión obligatoria, así como no es una cuestión obligatoria el protocolo del Tribunal Electoral, eh, del Poder Judicial de la Federación. Eh, no es una cuestión obligatoria. ¿Cuál es la buena? Que ya la Suprema Corte tiene una jurisprudencia donde establece cuáles son los parámetros, cómo se debe juzgar cuando haya asuntos vinculados con cuestiones de género. Y la, la buena es esa, que la jurisprudencia ya les es obligatoria. Entonces puede ser materia de agravio que el juez no haya adoptado una perspectiva de género en determinado asunto. Entonces, eso es muy importante. Tal vez eh, no lo veamos como una norma que eh, se vaya a aplicar, digamos, de manera abstracta. Sin embargo, si en un juicio, en, un ju en cualquier juicio, cuando incluso los jueces locales tengan un asunto vinculado con eh, una violencia de género, tienen forzosamente que aplicarlo y si no, podrían entonces ir al amparo y de ahí obtenerlo. Porque si el juez no ve esa perspectiva, entonces sí le está generando un agravio a las mujeres. Ahora, eh, ¿por qué es importante y qué es lo que señala este protocolo? En principio es una cuestión de alerta, no solamente para que resuelvan, sino desde cómo van a tramitar los casos. Es decir, si ellos ven que existe una categoría sospechosa, que hay una posibilidad de vulneración, ellos tienen que ir al protocolo y ver entonces, a llegarse de mayores elementos para estar seguros que no se trata de un caso de género. O sea, desde que ellos les llega un asunto, ellos tienen que analizarlo con esa perspectiva, no solamente al momento de resolver. Porque puede ser que durante la secuela procesal, es decir, durante toda la tramitación del juicio, ellos hayan omitido y ya hayan dejado en desventaja a las mujeres o a quien esté eh, diciendo, eh, siendo perjudicada en ese asunto. Entonces, por eso es muy relevante que desde un principio ellos lo vean y que ya los jueces sean educados desde esa perspectiva. Que no es solamente una concesión, que no es solamente que ellos. Eh, tengan esa sensibilidad. Tienen que hacerlo de manera obligatoria. Ahora bien, eh, ¿cuándo podrían ellos advertir? En el protocolo establecen cuáles son las categorías sospechosas. ¿Cuándo podrían estar ante una categoría sospechosa? Ponen ejemplos. Incluso es muy amigable el protocolo. Los invito a estar en línea, que pudieran visitarlo para que se vayan dando una idea. Es muy amigable porque es para difundir y que de una manera eh, sencilla lo puedan entender. Es decir, ellos dicen, me llega a mí un asunto en donde un asunto laboral en donde están despidiendo a una mujer, pero advierto que está embarazada. Aun cuando ella no lo diga, eso podría ser una categoría sospechosa. Eso podría decir, puede ser y a mí me podría dar la impresión de que hubo un elemento vinculado con el embarazo. Podrían descartarlo. Y en ese caso dicen, bueno, yo ya analicé los elementos y no hay una cuestión vinculada con el género. Ah, bueno, está bien. Eh, también hay otras cuestiones, y lo podemos ver ya en las sentencias, en donde hay un apartado específico donde los jueces dicen, a ver, yo advertí una categoría sospechosa, lo analicé, para mí no hay una cuestión de eh, que, que amerite que nosotros hagamos, o sea, no hay una afectación de derechos y por lo tanto, esta es la resolución que dicto. Y ya se han presentado sentencias así. Entonces, sí es muy importante que aun cuando los jueces adviertan, que podrían no estar, que no están ante un caso de violencia de género, lo razonen en la sentencia, porque así nosotros nos damos cuenta que realmente ellos advirtieron. Hicieron el análisis y llegaron a la conclusión de que no existía una cuestión de violencia de género, que pusiera en desventaja a las mujeres. Pero así le hacen saber a los justiciables que existe ese razonamiento. Entonces, por eso es muy importante y es muy relevante que existe este protocolo, así como hay otro para personas con discapacidad también en la Corte, porque entonces ya la Corte está poniendo énfasis en, este, en estos aspectos, que reiteramos es muy relevante. Eh, ¿Cuáles son los conceptos fundamentales del protocolo? Primero que hay una objetabilidad, objetividad y razonabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues si nosotros advertimos como juzgadores que hay una cuestión que objetivamente no está generando una cuestión eh, que perjudique a las mujeres, pues entonces eh, se va a tratar el asunto con las mismas consideraciones. Les comento, por ejemplo, un asunto que hubo en donde eh, una mujer señalaba que el juez no había atendido la situación y a ella se le, estaba, eh, se le estaban vulnerando sus derechos por ser mujer. Entonces, era un asunto laboral y, en, y ya cuando ellos dijeron, hicieron un análisis en que si realmente se le había despedido porque ella atendía sus labores del hogar y, a, y en otro, en, en principio, bueno, se los cuento rápido. Miren, ella había pedido ciertas licencias y después la despidieron. Entonces ella dijo, bueno, es que esas licencias habían sido para yo cuidar a mi hijo, eran unas licencias médicas y además había estado estudiando en la universidad. Esa, esa fue una votación dividida, porque le dijeron, bueno, es que tú pediste unas licencias con una función médica y después te fuiste a la escuela. Entonces la mayoría dijo, eso tal cual es una falta y, y estuvo justificado que te despidieran y un voto particular que hicieron dijeron no porque es que ella antes había pedido ella había pedido una autorización para ir a la escuela y las mujeres normalmente están en desventaja para poder acceder cuando tienen un hijo y quieren ir a la escuela y encima a trabajar entonces esa es una situación que le está poniendo a ella en desventaja sin embargo la, esa fue un voto este, particular porque la votación mayoritaria fue no de ese nivel están los casos, que no está fácil, que no son cuestiones eh, tan eh, sencillas de dirimir y sin embargo los jueces tienen que analizar y tienen que ponderar. Tal vez parezca o nos pareciera que son cuestiones eh, que comúnmente se ven, pero esto antes no pasaba. O sea, estas son situaciones. Estamos hablando de 2013, 2014, que ya se están empezando de tres o cuatro años, que se están empezando a ver los criterios en ese en ese sentido. Pero antes no existían de existencia del poder judicial. Antes no había ese tipo de razonamientos. Por eso es muy relevante y por eso es muy relevante que se impulse. Y eh, desde mi punto de vista es necesario que las cuestiones de género permeen en estos foros, en los estudiantes, porque finalmente ustedes van a ser quienes en un futuro estén en los cargos, puedan legislar, puedan estar eh, resolviendo como jueces o generando también esas acciones que a veces a través de los abogados litigantes es cuando se van impulsando, cuando se piden ante los jueces y son los jueces quienes deben responder. Gracias. Gracias, Sonia. Tengo la impresión de que la parte interesante del protocolo ¿no? eh, nace a partir de una dificultad trascendental, cuando hay perspectiva de género. ¿no? En casos, por ejemplo, donde las mujeres uh, tienen un rezago histórico, me da la impresión de que ahí es donde metes en vericuetos al juez. ¿no? O sea, ¿Cómo justifica el juez un criterio de rezago histórico? Cuando de las pruebas o del propio expediente no se desprenden esos rezagos, ¿no? Sino cuando tiene que ser un criterio y una uh, concepción del juez en materia lógico jurídica, por ejemplo, ¿no? Pues les voy, las voy a explotar, porque al final de cuentas, pues tengo la impresión de que la parte muy interesante a la que sí le podemos dar como mucha, eh, como mucha discusión, pues tiene que ver con los casos prácticos. ¿No? es decir más de la parte más que le de la parte teórica me parece que los casos prácticos que de los que ustedes han tenido conocimiento es la parte que a mí me parece muy interesante no eh, además estamos acompañadas con dos de lujo ¿no? una magistrada y una secretaria pues son mujeres que al final de cuentas lo que están resolviendo es eso no Marta Platícanos, ¿no? ¿Qué casos te han sorprendido? Por ejemplo, las dos han sido, han trabajado en el sistema federal, ¿no? Entonces tienen acceso, digamos, a expedientes eh, que han sido desastrosos. ¿Qué hay casos que han sido desastrosos, ¿no? En el sistema federal y uno dice, Dios, ¿cómo lo hicieron? Y hay otros que han tenido criterios muy interesantes, ¿no? Eh, déjen, déjenos ver cómo ven esta parte. Eh, polar, ¿no? Entre casos que han sido emblemáticos por las resoluciones que han empujado criterios y otros casos que uno dice eh, en este yo considero que sí se equivocaron, ¿no? Gracias. Este, insisto, insistiré, solo soy juez, nada más. Denme la oportunidad de platicarles experiencias. La doctora Keila decía, decía algo ahorita muy interesante. ¿Cuándo hay perspectiva de género? ¿Cuándo activamos el protocolo? No sé si han oído ustedes la expresión de los viejitos como nosotros. Todo exceso es malo. Sí, está probado. El problema de las acciones afirmativas y el problema de violencia de género es que podemos caer en excesos. Ojo. Bueno, un ejercicio muy rápido. ¿Todos son estudiantes de derecho o hay políticas? Ahí está variado, ¿verdad? Ok. Porque eso lo nutre muchísimo más y usted, habrá quienes piensen como abogados. Híjole. No, definitivamente. Bueno. Acuérdense que abogados y politólogos lo es complicado, ¿no? El ambiente. Pero bueno, bajo un ambiente de respeto no pasa nada. Me voy a poner más cómoda. ¿Cuándo activamos el protocolo? Les pregunto yo, y a ver, la, mi intención de venir a este tipo de foros, se los digo abiertamente, entiendo el formato y lo agradezco. Este, yo cuando doy clase generalmente les digo, interrúmpanme, porque esto es para ustedes. Yo ya lo estudié y si no lo estoy estudiando. Pero esto es para ustedes. Y que ustedes se queden con las reflexiones y se queden con las inquietudes internas, que las platiquen a nivel familia, una introspección, no pasa nada. Que ustedes reflexionen. Cuando activamos protocolo, llega una quejosa, llega una actora, llega una mujer y me dice, oye, me bajaron del cargo. Tuve que renunciar. Yo les pregunto, jóvenes, señores, señoras, señoritas, ¿eso es protocolo? ¿Eso es violencia de género? Pero no tengan miedo, a ver, estás. ¿Son todos alumnos tuyos, doctora? No no, no, no. no. Entonces, ¿qué pasó? A ver, yo les pregunto... están <laughs> tímidos. Una vez más, déjenme sentirme cómoda para que se los pueda transmitir a ustedes y puedan participar y reflexionar. Soy mujer, me quejo. Oye, soy mujer y me bajaron del cargo, me hicieron renunciar. ¿Eso es violencia de género? Quien dijo no necesariamente está siendo un poco más reflexivo. No es que tenga la razón, solo que reaccionó más rápido. Es un tema de criterios, jóvenes. Cuando eres juez, muchos asuntos se resuelven con más en criterios. Lo que no nos puede pasar es que no veamos las pruebas. Decimos en primeras instancias o instancias de revisión, como es el caso de la doctora Sonia, pues que me bajen el criterio, pero no la prueba. Si viene y me dice, oye, soy mujer, me bajaron del cargo, me sentí amenazada, me sentí intimidada. ¿Eso es violencia de género? ¿A quien dijo no? Respeto al criterio, lo acaban de decir muy bien, es subjetivo. Por eso como jueces nos obliga a resolver muchísimo mejor y estudiar más. A mí me parece cuando activo el protocolo. Activo el protocolo cuando me dice me siento intimidada, cuando me dice me amenazó y estudio y veo pruebas. Por el hecho de que le hayan pedido la renuncia únicamente bajo un dicho de que es mujer, podríamos caer en un tema de discriminación y no a fuerza sería violencia de género. Me voy a permitir leerles unas expresiones que seguramente las han oído y son categorías de estereotipos. Ejemplos. Los hombres son más fuertes que las mujeres. A veces sí, chicos, lo siento. Otra. Los hombres tienen más resistencia física que las mujeres. Si nos vamos a temas un tanto de mujer muy feminista, por algo te podemos tener un bebé nosotras y ustedes no, por algo nuestras abuelitas aguantaban horas de trabajo de parto, etcétera las mujeres son más sentimentales que los hombres. una mujer dijo no, híjole. Ok, no siempre. es una mujer dura, seguramente. no. las mujeres están locas. Eh. sí, y queremos entrar a espacios de decisiones. ahí se las dejo. Anda en sus días, esa expresión como me choca, ¿no? Vamos a hacer una acción afirmativa donde nos beneficien por andar en nuestros días y no trabajemos, ah, claro. <laughs> ¿no? Eh, estoy segura que, hay, más que la convocatoria del INE que platicábamos, ahí los hombres, eh, ¿no? ¿Cuándo vas a tener hijos? Ay, ¿por qué todavía siguen con eso? Gracias a Dios hemos entrado en un tema coyuntural de, ya no es estás embarazada, ya es están embarazados. Gracias a Dios. Eres muy machorra. Es un tema cultural, totalmente. Los hombres deben ser más altos y fuertes, generalmente pasa. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema. ¿eh? Altos, fuertes y feos, nada, no es cierto. Es broma. Es broma. ¿Algo habrás hecho para llegar hasta arriba o hasta donde estás? Es un tema académico. Me voy a permitir pensar en voz alta. Si dicen que yo lo dije, lo niego. También los hombres, ¿no? ¡Híjole! Porque tenía hermoso, decía. Exquisito. <laughs> A ver, ese me parece que es un comentario muy desafortunado. Este, yo lo conozco, tengo el gusto de conocerlo. Me parece que es un gran juez. Me consta la formación que tiene y me parece que es un comentario desafortunado. Me parece que es como un tema como de sentirte muy en confianza, muy en casa. Yo no me sentiré ni muy en confianza ni muy en casa. Y entiendo que el tema trascendió mucho, compañero. Este, llegó al Congreso de la Unión y si mal no recuerdo, no solo se hizo un exhorto, se armó un grupo de trabajo para revisar que en todas sus sentencias no haya un tema de, en el que se haya inhibido estudiar con violencia perspectiva de género. ¿no? ¿Lo tienes en mente? Por tu edad seguramente fue un tema de noticias, Facebook, no sé. No, suena mucho. Todavía no te casas. ¿Por qué nos quieren ver casadas a fuerza? ¿Por qué? ¿Hay un punto en que eso hasta es violencia? Y que hasta la misma familia te la ejerce. A ver, ¿para cuándo? Dios mío. Ustedes están chicos. En fin. cuando actuamos? cuando activamos, decimos nosotros, el protocolo? Cuando tenemos, como bien dijo Sonia, sospecho, sospechas de un tema de violencia de género. Elementos suficientes. Y les insisto, como juez, me permito comentarlo, puede ser un tema de criterio. Por este lado, oí muchas, dos que tres voces que decían, es subjetivo, si es subjetivo. Pero las pruebas no pueden ser subjetivas. La valoración de pruebas para quien quiera ser juez o ser abogado litigante es tajante. Las pruebas, no hay contra qué. Las pruebas es muy complicado interpretarlas. Me da para, me da para. No, no, no. no. Las pruebas ahí están. Y vamos con eso. Ahora, casos prácticos. Se está aprobando la ley electoral de la Ciudad de México, días recientes, perdón, ayer en la noche, de hecho. Y ustedes también saben, porque son residentes de la ciudad, que hay una constitución de la Ciudad de México. ¿okay? La constitución de la Ciudad de México prevé, como causa de nulidad de una elección, la violencia de género. ¡Wow! Ustedes saben, aunque están jóvenes, lo que cuesta un voto y lo que cuesta una elección. Y si no, pregúntenselo a la doctora Sonia, que está resolviendo cuatro elecciones a nivel nacional. ¿Cómo vas de horas de dormir, doctora? ¿No? Nulidad de elección. ¿Qué quiere decir eso? El bien jurídico que se tutela <coughs> o que se protege más en una elección, en una democracia, se llama voto, la certeza del voto. Si tú anulas una elección por violencia de género, es que no tuviste la certeza de que el voto haya sido pensado, razonado y que no haya esta estado intimidado. ¿Ok? Les platico un asunto. Sala Regional Toluca, porque estamos divididos por circunscripciones a nivel federal. Encontró en Hidalgo un, era un asunto de una presidenta municipal, si mal no recuerdo, donde durante y después del proceso y la jornada electoral, en un perifoneo, no sé si sepan lo que es un perifoneo, ¿si ¿Sí saben? Sí, Ajá. un altavoz y bla 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 por todo el pueblo o el barrio, en un perifoneo. Decían cada etapa, cada frase en su momento correspondiente: no votes por una mujer caprichosa, vota por un hombre que toma decisiones. Más o menos la frase. Cuando ganan, yo puse la misma mirada, la misma. Cuando gana, el perifoneo cambia: ganó un hombre que toma decisiones, no una mujer de caprichos. Y dicen ellos: eso es violencia de género. Y anulan la elección. Llega el asunto a sala superior porque es un tema de criterio, se divide el asunto y dicen que no, que eso no es un tema de violencia de género, que si bien es cierto merma, no hay elementos suficientes para acreditar o desacreditar la intención del votante y viciar la elección. Pero ya está establecido. Y a Universidad de México lo que acaban de aprobar es que también lo acaban de pasar a la ley procesal electoral. Que si hay nulidad de la elección por violencia de género, siempre y cuando sea, se compruebe el dolo y la determinancia. Y un requisito adicional, que la diferencia entre la votación del primero y segundo lugar sea menor a 5%. Bueno. Aspectos internacionales. Sistema interamericano. Argentina, 1999. Para que vean cómo México no es el único que tiene problemas. Traían un tema de una lista de candidatos. Era una lista de seis. Y registran a mujeres en dos lugares nada más, posiciones 4 y 6. 4 y 6. Es el asunto María Merc Mercadri de Mani contra Argentina. El mismo Estado, antes de llegar a una controversia mayor, reconoce mediante un escrito que al ser parte de tratados internacionales, los lugares deben respetarse y establecer únicamente lugares para mujeres en cuatro y seis, cuando son seis espacios, pues efectivamente es discriminatorio y podría generar un tema de violencia y cero paridad. Lo reconoce. Esos son los avances y aparte lo resuelve. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Tillmans contra Grecia, el año 2000. El tribunal confirma que el derecho a no ser discriminado... En el goce de los derechos garantizados por la respectiva convención se viola cuando los estados que forman parte sin un objeto o justificación razonable tratan diferente a personas que están en situaciones sociales significativamente vulnerables. Y así hay muchos asuntos. México, Puebla. ¿Le suena el nombre de Blanca Alcalá? Puebla, candidata a gobernador, ¿no? Pobre, la verdad es que fue complicado, creo yo, para la candidata en su momento. Empiezan a salir una serie de spots, porque hay que decirlo inevitablemente, los partidos políticos tienen estrategias muy marcadas. Hay que decir también este, que en el momento en que, un can, en que ellos, el candidato se registra, se somete a un canon de velocidad particular y se, somete un, se expone absoluta y totalmente a una crítica dura. Por eso podemos ver spots a nivel local, sobre todo a nivel local, porque hay que decirlo, se, y la doctora Sonia no me dejará mentir, a nivel local se golpean más. Diríamos, hasta con la cubeta se dan. Sí. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Y le empiezan a sacar a Blanca Alcalá, candidata del PRI, a Puebla, en ese momento, una serie de spots. Ella había sido presi presidenta municipal, hay que decirlo. Entonces empiezan a sacar una serie de spots con un juego de palabras, Blanca Alcalá, es el nombre de ella, diciendo Blanca se fue en blanco. Y empiezan a entrevistar a la gente que forma parte de los spots. Oye, ¿tú te acuerdas que hizo Blanca? ¿Cuál Blanca? Oye, ¿tú te acuerdas que Blanca fue tu presidenta municipal? ¿Cuál? Y así. Y concluían los spots más o menos con la figura o la frase, el juego de palabras, blanca se fue en blanco. Pregunto, reflexionen. ¿Eso es violencia de género? Estrategia publicitaria, autodeterminación, respeto, porque también es muy complicado que entremos en una dinámica donde les digamos a los partidos hasta dónde va la coma de la frase, ¿no? O del eslogan, ¿no? Y sin embargo, lo hemos llegado a hacer en algunos casos particulares. Pareciera que ellos encontraron la estrategia ideal porque Sala Regional Especializada en su momento hizo el estudio correspondiente, activó el estudio con perspectiva de género, activó el protocolo y concluye que hay violencia de género. Sala superior, al ser un órgano que revisa, dice no, esto no es violencia de género, este es un tema de crítica dura. Podría ser un tema de criterio. ¿Qué tendríamos que ver y Sala Regional Especializada lo hizo en su momento para ver por qué era un tema de violencia de género? ¿Cuál era el estándar o el estatus particular de la mujer en Puebla? ¿Qué cargos de elección popular estaban actualmente ejercidos por mujeres? Tema de candidatas. ¿Cuántas habían llegado? ¿Cuántas habían registrado los partidos políticos? ETC. Insisto, lo que quiero es que reflexionen. Yo tengo en mente, y me viene ahorita muy pronto, muy rápido, un asunto de un partido político que en su momento registra candidatos y se le requiere un tema de paridad, ¿no? Dice, oye, pero no te da la paridad o no tienes, perdón, no tienes, no es un elemento de paridad, es un elemento de, no existe un proceso de elección interna para que tengas tus candidatos que estás registrando. Y el partido político dice algo que a mí siempre me ha dejado reflexionando, es un, año, es un asunto como de 2008. El partido político dice, sí, tienes razón, hice algo que se llama designación directa, que estatutariamente pueden, están facultados, pero escuchen lo que dice. Resulta que de toda la estadística del país a nivel nacional, porque era un tema federal, de todos los cargos y candidatos que tenemos a nivel nacional, yo soy el partido político que más mujeres registra y que más paridad organiza. Todavía no estamos tan en boga con paridad. ¿eh? Y si tú me haces que yo haga un método de elección interna, que haga mi proceso de elección interna, yo no te puedo garantizar mujeres. Y eso es a lo que dice la doctora Sonia, que es muy cierto, mujeres capaces. Mujeres preparadas. Y también ahí hay un tema, y hay que decirlo: no todas las mujeres quieren entrar, ¿eh? O sea, no todas las mujeres. O sea, hay mujeres que les gusta y que su ideología es particular y es respetable. Pero vemos, vemos a quienes nos gusta donde hay ruido, está yendo, ¿no? Como con ustedes hoy. ¿no? Y es interesante lo que es el partido político, finalmente. Porque en ese momento no había protocolo de mujeres, no había el protocolo que nos obligaba por un tema de violencia de género como hoy en materia de propaganda político-electoral. Pero bueno. Otro asunto, Zacatecas, en el 2016. El órgano local, el OPLE, hoy OPLE, y es confirmado el asunto por el tribunal local, emite un acuerdo que consiste en postular paritaria, perdón, prioritariamente a mujeres, a presidentas municipales. Esa es una acción afirmativa. Todo el mundo iba a decir, no, pues se los van a bajar. No, se confirmó porque era la manera de garantizar. Evidentemente estamos hablando de sectores sociales, sectores poblacionales, estatales, donde tienen una cantidad una, históricamente años, años, años de la mujer, donde el perdón, donde el hombre está gobernando. Y eso es Zacatecas. Faltarían que entiendo que la doctora trae algunos temas por ahí de usos y costumbres que son igual de interesantes y ahí hay que decirlo. Usos y costumbres no deja de lado derechos humanos, respeto básico a derechos humanos. ¿Sale? Como bien decía la doctora Sonia, a mí me gusta mucho esa expresión, pues también buenas noticias, ¿no? Porque generalmente tendemos a hablar de los problemas y no buenas noticias. A nivel constitucional, en este país, en 2014, por producto de la reforma, una de las reformas más importantes, que nos pusieron a estudiar a todos otra vez, a todos, pues ya existe la obligación de integrar paritariamente 50%, y 50, por, 50 hombres y 50% mujeres, la postulación de candidatos. Un asunto de 2012, se estima que una violación a derecho a ser votados porque obtuvieron la nominación como candidatos y los remueven para cumplir con una cuota de género es legal. Si bien es cierto, participan en una elección interna y en un proceso de elección interna, conforme a un test de proporcionalidad se determina que de todas maneras hay que subir mujeres por un test de proporcionalidad, para tratar de equilibrar, para tratar de generar paridad. ¿Quién no, es evidente y es forzoso decirlo? Y hasta me es el número, el 12624 de 2011, la antijuanitas, ¿quién no lo ha oído? Imposible no oírlo, y si no lo han oído, googlenlo, les aseguro que les sale de manera inmediata. Mujeres propietarias, hombres suplentes, toman el cargo, re, renuncian mujeres propietarias y llegan los suplentes y era, un, y era una más que quinteta, eran puros hombres. Y ahí es donde empiezan a hacer más la paridad. Y terminaría yo con un asunto de 2015. ¿eh? Concluyen las campañas en Chiapas. No había paridad. Concluyen las campañas. El momento más importante para darse a conocer las propuestas. Y bajan las listas. Las listas eran de puros hombres. Bajan las listas, suben mujeres. Y el periodo de campaña se ve afectado. Pero se da la oportunidad de que la mujer acceda al cargo. Yo cerraría esta pequeña, pues ni tan pequeña, esta parte que me permitía hacer uso de la voz, diciéndoles que hay que tener mucho cuidado cuando se activa el protocolo, cuando realmente hay elementos para estudiar con perspectiva de género, que es un tema que ya lo tomó la doctora Sonia, y que no todo tendrá que ser violencia de género, podemos caer en discriminación. Gracias. Sonia, pues ya te embarcaron, sí. ¿no? Ya te embarcaron. Eh, a mí me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, cuáles son los casos que te parecen emblemáticos, ¿no? Y cuál es como tu análisis sobre esos casos. Muchas gracias. De manera muy breve, eh, pues únicamente comentarles, miren, eh, aquí hay una situación de que no solamente van a ser los casos que como tal llegue una mujer a quejarse. Si no hay como cuestiones, en primera se les da legitimación a, las, a todas las mujeres para que incluso cuando no sea su caso puedan ellas promover, que eso es muy importante, porque eso también eh, genera no solamente que la interesada, porque puede ser que no lo advierta, sino que otra mujer pueda promoverlo cuando está viendo que de manera este, pues, evidente hay una vulneración o hay una, hay una cuestión de violencia de género. Y ahora otra cosa, también parecería que ya está la norma y ya la están cumpliendo, pero también en el caso concreto que nosotros vemos de los partidos políticos no siempre las cumplen. Y es el ejemplo, los ejemplos que les quiero dar, que es ahí también donde el tribunal advierte que se está perjudicando la situación de las mujeres y por lo tanto eh, se por, eh, la sentencia es restringiendo un poco a los partidos, pero tratando de potencializar los derechos de las mujeres. Miren, por ejemplo, eh, sí ya tenemos una, una norma en donde impide que los partidos políticos registren a las mujeres en su mayoría en distritos perdedores. Es, esa situación se daba porque era una forma de evadir de, sí, voy a cumplir registrando a las mujeres, pero en los distritos donde sé que van a perder. O como también ya se presentaron casos donde le dicen, ¿sabes qué te falta registrar mujeres? Y el partido ha dicho, ah, no, ¿sabes qué? Entonces mejor no registro a nadie. Entonces... Eso no puede ser, porque lo que se busca es el empoderamiento de las mujeres y que las mujeres accedan a los cargos. Ahora, respecto de lo que decía la magistrada, mujeres preparadas, los partidos políticos tienen un porcentaje de financiamiento destinado, el 3% de su financiamiento, para que ellos capaciten a las mujeres. ¿Cuál es el tema que se estaba presentando en fiscalización? Cuando le entregan todas las notas y las cuentas y tal a la unidad, y el INE dice, oye, pero a ver, estos gastos que tú estás haciendo, les pongo un ejemplo, eh, para celebración del Día de las Madres, para celebración del Día de la Mujer, para mandiles de gabardina con estampados, para, eh, para la oficina de la mujer, o sea, todos esos gastos no están cumpliendo con la finalidad, que la finalidad es capacitar a las mujeres para que efectivamente no tengan que decir los partidos, es que no tenemos mujeres. Por supuesto que tienen que capacitarlas y ese porcentaje, que antes era el 2%, ahora es el 3%, es exclusivo. Y las autoridades lo que tienen que ver y lo que, bueno, efectivamente está, están logrando es que esos gastos no estén simulados y los ocupen para pagar mantiles o para pagar algunos otros accesorios y que digan que esos son gastos destinados para. Este, las mujeres. O sea, eso no, no puede ser. También esos asuntos han llegado a impugnarlos al tribunal y el tribunal les dice: no, o sea, te este, voy a sancionar porque si tú no usas ese presupuesto para lo que está destinado, estás faltando a las normas. Ahora, eh, otros asuntos que son muy importantes. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro puede ser un foco rojo? Dos, dos puntos. Uno, que haya inequidad en el acceso. A, ustedes saben que el, eh, los partidos políticos tienen acceso a los tiempos en radio y televisión y tienen gastos determinados destinados para las campañas. Entonces, lo que también están analizando es si hay un acceso equitativo a esos tiempos, tanto de hombres como mujeres, porque línea ha hecho estudios y aquí tengo que la mayoría, solamente eh, el 20%... De un 20% que ha, digamos, ha sido destinado para, de un 100%, el eh, 67% ha sido destinado, pues, para eh, eh, términos generales donde no aparece ni el candidato ni una candidata, pero el 20% ha sido para candidatos, hombres, y solamente en 8% se vi visibiliza a las candidatas mujeres. Entonces, eso también puede generar una alerta. Digo, esto lo ha hecho el instituto como una cuestión, eh, pues, de análisis. Para ver, así como hace eso si sí, obligatoriamente de si están registrando efectivamente en distritos que van a perder o que pierden eh, históricamente, eh, también tiene que analizar si efectivamente podría eso ser una alerta. Entonces es muy importante también que lo visibilicen así. Ahora, eh, distribución también de recursos en campañas, si se está favoreciendo no solamente para que las registren. Dist distritos perdedores o en estados donde vayan a perder tal, sino si se les están dando los recursos para las campañas también. Entonces, eso también puede ser una cuestión de alerta. Como nos damos cuenta, sí hay muchas circunstancias que nosotros no alcanzamos a advertir que son prácticas y que eso podría generar que eventualmente tuvieran que revocar las determinaciones o los registros que hayan hecho los partidos por este tipo de cuestiones, que luego no las advertimos porque... Esto está como generalizado y aceptado. Incluso lo que les comentaba la magistrada, podemos ver un spot y decir, oye, pues sí, sí está bien. Ahí realmente no se está aludiendo a la mujer, o realmente no se está sobajando a las mujeres, porque está, estamos apenas en una transición de perspectiva. Estamos tratando de, eh, de quitar esos estereotipos, de cambiar los estereotipos que tenemos aceptados por generaciones. Entonces, por eso tenemos que ver con otros ojos y mirar de, de una forma objetiva si realmente no está partiendo nuestro criterio de un estereotipo. Ahora, ¿qué pasa con eh, lugares donde hay usos y costumbres? Que también ha sido un criterio del tribunal que, bueno, se deben respetar los usos y costumbres, sí respetando los derechos humanos y siempre y cuando no haya una vulneración y se deje en una situación de desventaja a las mujeres. Eh, tenemos un caso en el sub 16-2014 en donde no se les dejó postularse a las mujeres. O sea, a esos cargos en donde dentro de la comunidad no participaron mujeres. Cuando llega esta queja al tribunal, anula la elección porque dice no hay una justificación para que no se les permita participar a las mujeres. Otro caso en San Miguel Tlacotepec, en Oaxaca. No se les permitió participar porque les dijeron que no habían pagado el tequio. Entonces, ahí lo que dijo la sala fue, es que eso no se le puede imputar solo a un individuo, porque dentro de su costumbre es que sea la familia quien lo pague. Entonces, ahí tuvo que hacer un análisis donde sí cuál es su costumbre, pero realmente este criterio está perjudicando a las mujeres. Y entonces también revocó. Por eso, eh, creo que aquí hay un tema muy interesante. Todavía son más complejos los asuntos donde tienen que valorar los usos y costumbres cuando se encuentran eh, de frente con los derechos de las mujeres, porque si históricamente eh, ha, sido, ha habido una este, discriminación, digamos, o ha estado en una situación de desventaja a las mujeres en las comunidades indígenas, aún ahora es muy latente. Entonces, tiene que encontrar como ese punto medio de respeto de los derechos, pero también… Tratar de que la situación de las mujeres esté en condiciones de igualdad. Entonces, ese es un gran reto que tiene el Tribunal. Hay muchos precedentes, se ha ido caminando en ese sentido, pero aún así se van a seguir presentando. Eh, creo que va a llegar un momento en que realmente hay criterios de jurisprudencia, pero que realmente también a partir de las normas esto vaya cambiando. Entonces, este pues. Gracias. Gracias, Sonia.